Un saludo, buenas noches. Desde hoy, 25 desempleados de larga duración tienen un trabajo ayudando a la policía local en tareas de control y regulación del tráfico a las puertas de 12 centros escolares almerienses. Se trata de las llamadas patrullas escolares. Algunos de ellos ya los conocen, como por ejemplo a Marisa, que ha empezado hoy en el Colegio Freinet, en la carretera de Ronda, velando por la seguridad de peatones y concienciando a conductores de la precaución en estas zonas. Bueno, este plan de patrullas escolares va a durar 3 meses. Son 25 personas que van a estar en 12 colegios y van a velar por la seguridad de las familias, de los escolares que tienen que entrar a clase y salir de clase. Pues los abuelos contentos y los niños dicen, mira, policía nuevo. Muy bien, la verdad que muy bien. Estoy muy contenta. Y también les hablaremos de política, y es que la almeriense Carmen Crespo será la nueva portavoz del Grupo Parlamentario Popular, sustituyendo así a Carlos Rojas, que tras las últimas elecciones pasa al Congreso de los Diputados. El presidente de los populares andaluces, Juanma Moreno, ha sido el máximo valedor de Crespo y la Junta Directiva Regional ha ratificado este nombramiento. Carmen Crespo liderará la acción popular en el Parlamento andaluz. Una vez elegida, ha resaltado el trabajo de su antecesor y ha asegurado que seguirá siendo la voz de los más desfavorecidos en la Cámara andaluza. Y ahora les contamos otras noticias en titulares. Una imagen de la Hermandad de la Santa Cena a su paso por la catedral, realizada por un pintor gaditano, será la imagen de nuestra Semana Santa. Unos 400 civiles juraron bandera en la base Álvarez de Sotomayor y de esta manera se sumaron a la celebración del combate de Chera. El casco histórico ha vivido un fin de semana festivo dedicado a San Antón. Ayer cierre con la tradicional bendición de animales y la subasta de rabicos. Y en los deportes, en fútbol, el Almería completó un buen partido ante el Córdoba y no mereció la derrota. 0-1 para el Córdoba, que se benefició de un tanto más que polémico. Los de Gorosito jugaron mejor en igualdad numérica y no supieron aprovechar la superioridad en el campo. Nosotros en los 3 partidos me parece que este fue el que mejor jugamos y desgraciadamente no nos vamos con las manos vacías. Creo que de esta forma vamos a ganar mucho más de lo que vamos a perder. Nos falta en el último pedacito de la cancha tener un poquito más de claridad. Un total de 25 personas desempleadas de larga duración ayudan en la capital a la policía local a regular el tráfico en zonas escolares. Hablamos de las patrullas escolares, una iniciativa que nace con el objetivo de velar por la seguridad de padres y alumnos. Los centros escolares almerienses, situados en zonas de tráfico denso, cuentan a partir de ahora con un apoyo para las tareas de control y regulación. Se trata del programa municipal Patrullas Escolares, que vela por la seguridad de pequeños y mayores en la entrada y salida al colegio. Van a velar por la seguridad de las familias, de los escolares que tienen que entrar a clase y salir de clase a una hora muy concreta. Y la idea es que, bueno, estos patrulleros escolares, pues cuando corten el tráfico, se aseguren no solamente de la seguridad de los escolares y de las familias, sino también de la sensibilización y concienciación social del conductor de que tiene que reducir la velocidad cuando se está acercando a zonas donde hay colegio. Tras varias semanas de formación, 25 desempleados de larga duración vuelven a tener un horario y un trabajo, una labor de apoyo a la policía local muy bien recibida por padres y alumnos. Muy bien, la verdad que muy bien, está aquí sola, pero muy bien. Gente muy amable y lo perfecto. Pues los abuelos contentos y las niñas dicen, mira, policía nuevo. Muy bien, la verdad que muy bien. Estoy muy contenta. La patrulla escolar dará cobertura a 12 centros del término municipal almeriense. Estas 25 personas forman parte del contingente de las 230 empleadas a través del programa de ayuda a la contratación. Almería verá reconocidos el próximo 21 de enero en el marco de Fitur sus esfuerzos para convertirse en un destino innovador por parte del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. El Ayuntamiento recibirá la distinción Smart Destination de Tour España, que identifica a Almería como municipio incluido en un plan piloto que está trabajando en la accesibilidad, la innovación, la tecnología o la sostenibilidad.
que son los ejes que marcan la diferencia entre un destino turístico y un destino turístico inteligente. Por cierto, que la capital va a promocionar en esta nueva edición de Fitur la Semana Santa. Sí, llevar pues eso. Precisamente la Semana Santa de Almería ya tiene cartel oficial. Se trata de una imagen de la Hermandad de la Santa Cena a su paso por la catedral, realizado por un pintor gaditano. Una bella representación del paso de las procesiones realizando penitencia por el casco antiguo. Un año más, el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Almería se ha convertido en el pórtico formal de la Semana Santa con la presentación de su cartel oficial y la entrega de premios de los concursos anuales de fotografía y pintura. En esta ocasión, la imagen elegida pertenece al pintor gaditano José Manuel Perea, una obra que refleja el discurrir penitencial de la Hermandad de la Santa Cena ante la Catedral y bajo el perfil de la Alcazaba. En este acto de presentación, el primer teniente de alcalde, Miguel Ángel Castellón, ha querido mostrar el apoyo del Ayuntamiento a la agrupación de hermandades y cofradías de Almería. Cada Semana Santa, Almería se hace calle, se llena de pasos, de cofradías y de sensaciones irrepetibles, lo que convierte nuestra ciudad en un museo vivo, dinámico y participativo, que es reflejo de la pasión conjunta de los almerienses por sus tradiciones, por sus afectos y por sus creencias, y que se convierte en fiel testimonio de nuestra fe. Cuidar lo que es nuestro y compartirlo con orgullo con quienes nos visitan no solo refuerza la proyección cultural de Almería, sino que supone además un gesto de madurez social beneficioso para todos. Y qué duda cabe que la Semana Santa de Almería, igual que la del resto de ciudades y pueblos de España, forma parte irrenunciable de nuestra cultura, de nuestra seña de identidad social. Una presentación que ha finalizado con la entrega de los premios del concurso de fotografía, cuyo ganador ha sido Antonio Jesús Ort, quedando en un segundo lugar Juan Miguel Fernández Viedma. Cambiamos de asunto, hablamos de política. El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, nombra a Carmen Crespo nueva portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Una decisión que ya ha sido ratificada por la Junta Directiva Regional de este partido. Moreno ha destacado que Crespo es una mujer de una enorme experiencia y una gran capacidad. Con este nombramiento, Crespo, que ha sido alcaldesa de Adra, delegada del Gobierno en Andalucía o parlamentaria, sustituye a Carlos Rojas tras la marcha de este al Congreso de los Diputados. Crespo ha resaltado estar orgullosa con este nuevo cargo y asegura que el PP va a seguir llevando a la voz cantante en la Cámara Andaluza, siendo la voz de los más desfavorecidos. Y una vez más, y a pesar de las bajas temperaturas de los últimos días, les tenemos que contar que Salvamento Marítimo ha activado el dispositivo de búsqueda en el mar de Alborán para intentar localizar una patera que habrá partido de madrugada del litoral de Marruecos con al menos 36 personas a bordo. Por el momento, el dispositivo está compuesto por el avión SASEMAR 101 y la embarcación Guardamar Polinia, que se encuentran rastreando la zona. Al parecer, la patera partió de las playas de Bullafar, cerca de Nador. Unos 400 civiles juraron bandera en la base Álvarez de Sotomayor de Viator. El alcalde de la capital se encontraba entre los almerienses que llevaron a cabo este gesto simbólico. La base Álvarez de Sotomayor, sede de la Brigada de la Legión Rey Alfonso XIII, donde se encuentra además el cuartel general, realizó una parada militar el pasado sábado para conmemorar el combate de Chera, homenajeando a los últimos laureados de la Legión y del Ejército Español, el Brigada Francisco Fadrique Castro Monte y el legionario Juan Maderal Oleaga. Además, 400 civiles juraron bandera, entre los que se encontraba el alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco. La parada militar estuvo presidida por el teniente general, jefe de la Fuerza Terrestre Francisco Javier Varela Salas, junto al coronel jefe accidental de la Brigada de la Legión, Julio Salamo Herrera. El coronel jefe del tercio, don Juan de Austria III de la Legión, Víctor Mario Vados Nieto, fue el jefe de la formación. En el acto participaron las unidades de la Brigada de la Legión Rey Alfonso XIII, con sede en Ronda y Almería, los guiones de los tercios Gran Capitán I de la Legión, Duque de Alba II de la Legión y el guión de la 13ª Bandera y una sección del Grupo de Operaciones Especiales 19, Maderal Oleaga, además de los veteranos y miembros de la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de toda España, ya que también se celebró el Día del Antiguo Caballero Legionario.
Tras recibir los honores de ordenanza y pasar revista a las fuerzas, comenzó el acto central. Se inició el acto con la jura de bandera, en el que cerca de 400 españoles prestaron juramento o promesa, entre ellos el alcalde de Almería, quien mostró su orgullo por participar en un gesto que supone un compromiso personal con la defensa de España y con lo que supone vivir en un gran país como el nuestro. Con el homenaje a los que dieron su vida por España, la entonación de la canción del legionario y tras recitar dos espíritus del credo legionario, se pasó al desfile de todas las unidades que participaron en el homenaje. La Brigada de la Legión abrió sus puertas para que todas las personas pudieran participar en las diferentes actividades que se organizaron para ese día, como la visita al Museo de la Brileg, la exposición de material, exhibición de escuadra de gastadores y, como no, la parada militar. Las hogueras de San Antón reúnen a cientos de vecinos en el casco histórico. Una noche en la que la buena compañía, la carne asada y un vaso de vino acercan a los vecinos de este barrio, que cada vez cuenta con más visitantes, para celebrar esta tradición del mes de enero. Las hogueras de San Antón se han consolidado como una de las fiestas más visitadas de la capital. Cientos de almerienses asistieron a una noche en la falda de la Alcazaba, donde las migas, los chorizos o las morcillas asadas fueron degustadas por todos los presentes, entre ellos gran parte del equipo de gobierno municipal, que no quisieron perderse una de las viejas tradiciones del mes de enero. El alcalde de la ciudad, Ramón Fernández Pacheco, hizo un recorrido por las tres hogueras que se instalaron este año. Una fiesta que está muy enraizada en la tradición almeriense y que cada año se supera. De hecho, este año comentaba con la presidenta de la asociación, con Magdalena, a la que quiero felicitar por todo el trabajo que está haciendo y el impulso que da a las tradiciones y a lo más auténtico que tiene Almería, que es nuestro casco histórico. Decía que este año hay una hoguera más incluso, ¿no? Son tres a disposición de todo el mundo, con un ambiente estupendo y sobre todo reinando la hospitalidad. La presidenta de la Asociación de Vecinos del Casco Histórico, Magdalena Cantero, destacó el impulso del consistorio a unas fiestas que en España se celebran desde el siglo V. Protagonistas, por supuesto, son los vecinos, que mantienen viva una tradición que en Almería está desde prácticamente el siglo XVII. Se ha interrumpido en algunos momentos, pero tiene mucha fuerza desde los años 50. Una noche llena de diversión y de alegría, en la que no faltó una buena brasa, pero tampoco un vino para calentar los cuerpos. Y dentro de este fin de semana, en el que el casco histórico ha sido el gran protagonista de la capital con la celebración de San Antón, tenemos que destacar la procesión que tuvo lugar ayer domingo, recorriendo las calles del barrio hasta llegar a la ermita, que da nombre al patrón de los animales. Allí, como marca la tradición, se procedió a la bendición de las mascotas, realizada en esta ocasión por el obispo de Almería, Adolfo González Montes, y el tradicional subastado de los rabicos, donde el alcalde estuvo presente acompañado por la concejala de Tradiciones, Ana Martínez La Bella, así como el portavoz del Grupo Ciudadanos, Miguel Cazorla. Sin duda, han sido tres días en los que este barrio ha respirado emoción, alegría y mucho bullicio. Y al margen de la festividad de San Antón, les contamos que el Centro de Interpretación Patrimonial de Almería ha acogido una muestra de carteles cinematográficos dentro del concurso de cortos Gallo Pedro, que aborda el tema de la discapacidad desde un punto de vista inclusivo. 22 son los carteles que se exponen en el Centro de Interpretación Patrimonial de Almería y que forman parte del concurso de cortos Gallo Pedro, organizado dentro del marco del Festival Internacional Almería en Corto, celebrado el pasado mes de diciembre. Esta iniciativa pretende abordar la discapacidad y la inclusión social, tomando como marco para las actividades el trabajo que se desarrolla en el casco histórico de la capital. Forma parte del gran proyecto del plano inclusivo que se puso en marcha con el proyecto Urbán dentro del casco histórico. Es una exposición que va a estar durante un mes aquí en el Centro de Interpretación de la ciudad de Almería, y sin duda alguna, pues yo creo que merece la pena venir a visitarlo por la creatividad que han tenido en este caso los alumnos de la Escuela de Artes en la generación de estos carteles. Una actividad en la que ha participado la Escuela de Artes y en la que Verdiblanca también está presente. Es una aportación a la discapacidad, una aportación a la inclusión y una aportación a la ciudadanía, ¿no? Para que en realidad la creatividad se vea como que la discapacidad puede ser normalizadora, ¿no?
una propuesta que pretende normalizar la situación de las personas con discapacidad y que su día a día sea conocido para de esta forma que se puedan sentir integradas y en igualdad. Y para cerrar hoy lo hacemos con Manel Fuentes, que derrochó entrega y energía en su primera visita a Almería con más de 2 horas de lo mejor de sprinting. El polifacético artista se dejó la piel en el escenario en el homenaje a su gran ídolo, el Boss. Todos los clásicos del mítico cantante norteamericano resonaron en un Maestro Padilla entregado. Con un poco de Manel Fuentes a lo Bruce Springsteen, les dejamos. Pasen buena noche y sean felices. Llegamos.